La historia cristiana de Rodas es rica. San Pablo llegó allí hacia el año 58 después de Cristo. Pasó la noche en la isla durante el viaje de regreso de Chipre, donde ya había comenzado a profesar la fe cristiana. Los habitantes de Rodas creen que entró en su ciudad por la puerta de las murallas medievales, hoy la puerta del apóstol Pablo. Por allí pasó una segunda vez, hacia el año 60 después de Cristo, encadenado cuando fue llevado a Roma. Durante el periodo romano tardío y bizantino, fue un importante centro cristiano. Los diferentes concilios ecuménicos de los primeros siglos contribuyeron a la difusión de la nueva religión también en la isla. La historia aquí es que siempre ha habido una fuerte presencia latina aquí. Ya en el siglo X se atestigua la presencia de mercaderes. Incluso antes del cisma había una presencia latina. De la cisma, una presencia latina. En 1219, San Francisco fue en busca de los sarracenos partiendo de Ancona y tocó las islas del Egeo, ya que Rodas es un puerto obligado. Durante el siglo XX hubo primero una presencia de los frailes de la seráfica provincia de Asís, y después de esto llegamos nosotros como custodia de Tierra Santa. Siamo subentrati noi come custodia di Terra Santa. C'erano tantissime chiese cattoliche e quindi c'erano anche una quantità di frati. Personalmente había muchas iglesias católicas y por lo tanto había también un gran número de frailes. Mi padre nos contaba que en el monte Filerimus, por ejemplo, había un bosque infinito dentro del cual había un enorme convento donde se ubicaban las celdas de los frailes. También había un taller botánico. Hacían un licor famoso, creo, que se llamaba de las 100 hierbas. Había un fraile que conocía todas las hierbas, con las cuales no solo hacía este delicioso licor, sino también ungüentos, medicinas para curar las heridas de los soldados. Que ayudaban a las heridas de los soldados. De 1912 a 1943 vivían en la isla unos 10.000 cristianos entre civiles y soldados. Los religiosos, en cambio, eran solo 3. 20 años después eran 24. Con la presencia italiana, la isla vivió un periodo floreciente. Poi dopo la guerra, gli italiani sono andati via, è stato molto ridotto la presenza dei cattolici. Después de la guerra los italianos se fueron. La presencia de católicos se redujo considerablemente. Con el pacto de paz, todos nuestros edificios construidos entre 1930 y 1948 pasaron al Estado griego. Así hemos perdido la catedral, la casa del obispo, el hospital, las clínicas, las parroquias, las escuelas y mucho más. La casa del vescovo, el hospital, las clínicas, las parroquias, las escuelas, todo. Con todo ello, la presencia de católicos de rito latino se ha reducido drásticamente. Actualmente hay alrededor de 600 católicos en toda la isla. Poi qualcuno dalla sua ha mandato questo angelo speciale, il quale è venuto qui. Entonces alguien de allá arriba envió a este ángel especial, que vino aquí y con todo su vigor, su espíritu franciscano, hizo florecer esta comunidad desde el punto de vista cristiano. Lo hizo genial, recogió la oveja perdida y creó interés. Sobre todo entre las muchas cualidades que le reconocemos, también está la cualidad diplomática de haber restablecido relaciones con la Iglesia ortodoxa. Anche la qualità diplomatica di aver riallacciato i rapporti con la Chiesa ortodossa. Sono arrivato da Gerusalemme proprio alla festa della Madonna di Fatima 2004. It's not the blood relation, it's how we feel with the other people. Y
So for me, it's a small cell representing the global church. Anche se la chiesa è piccola, ognuno di noi ha la sua storia. كنت عم اتمشى انا هون بالمدينه شفت الكنيسه شفت علم الفرنسيسكان ف دغري فتت على الكنيسه كان يوم احد صليت. Siamo lì anche per quelle che sono le nuove emergenze e le nuove situazioni di povertà e di difficoltà.